¿Qué tal, gente de YouTube y gente que nos ve de otras galaxias no muy lejanas? Yo soy Hide y este será otro nuevo video review unboxing de lo que tenemos dentro de esta bolsita. Llegó el día de ayer, pero no tuve tiempo porque llegó ya un poco tarde y no tenía batería la cámara. Y pues vamos a empezar para ver qué es. Y viene aquí, creo que se ve de fondo un Boba Fett y otros Boba Fett, y esto es porque esta bolsita incluye chan 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 chan. Vamos a quitar la bolsita. Ah, se cayó nuestro buen amigo Boba Fett. Y esa bolsita incluía esto. Así es, gente, Boba Fett Prototype Armor. Como lo vemos, es de la serie Black Series. No tiene número de item, ya que este es edición especial. Atrás vienen unas especificaciones de Boba Fett, las licencias, como todo. Curiosamente, este no dice como los demás que tengo, que dice Disney, pero ahí creo que se alcanza, no se distingue muy bien por la cámara, pero trae como un número de serie que es el 50361. No sé qué sea, si son las límites, las piezas que existen o no sé qué, pero este Boba Fett es ese número. Abajo pues vienen estas especificaciones, no sé qué sean, pero bueno, advertencias, etcétera. Y bueno, pues procedamos a abrir este hermoso Boba Fett. Bueno, vamos a quitarle este diente de aquí. Con cuidado para no maltratar nuestra caja. Y bueno, vamos a sacarlo de su cajita, el paquete. Oh, por Dios, tengo muchos nervios porque esta figura, desde cuando la quise, no me animé a comprarla en precios muy excesivos, porque esta la sacaron como parte del May the Force Be With You en la tienda Walmart en línea. Y este supuestamente era solamente exclusivo de Walgreens, pero pues ya lo tenemos así aquí en México. Aquí tenemos así el Boba Fett. Viene con un blaster y un rifle, su jetpack y Boba Fett, y con una especie de tela aquí blanca muy bonita. Y pues vamos a sacarlo para que veamos cómo se ve, igual que nuestro Boba Fett de ahí atrás, y ver si tienen algunas diferencias o algo así entre este Boba Fett Prototype y el Boba Fett normal. Y pues bueno, aquí tenemos nuestros dos Boba Fett. Este es Boba Fett Prototype y este es Boba Fett normal de Black Series, los dos. Y la diferencia que yo encontré sobre este Boba Fett verde y el Boba Fett Prototype solamente son los rifles. Que este viene completamente negro y este viene negro, pero cuenta con a ver si vamos a dejarlo aquí. Este rifle tiene en la empuñadura, viene como en color piel, esto viene en color café, y aquí viene como si estuviera un poco desgastado el rifle. Y este no, este solamente viene negro completamente, igual el blaster. El blaster de este Boba Fett sí viene en color café con gris. En lo particular, a mí me hubiese gustado que este Boba Fett prototipo hubiera traído algunas aplicaciones de colores en los blasters, pero y en jetpack sí tiene, que son grises, y en este también podemos ver que tiene un poco de gris en el jetpack. Creo que fueron las únicas, ¿cómo se podría decir?, diferencias que encontré de estos Boba Fett. Pero similarmente y físicamente son los mismos.
son los mismos, no varía nada, solamente pues los blasters, pues ya les dije, de este color y de Boba Fett Prototype Armor. Y pues bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Suscríbanse si quieren, estaré subiendo pronto más reviews de figuras de Black Series o más unboxings, dependiendo mi capital. Y pues nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho y que may the force be with you.